Rubén, it was just girl stuff. Se enoja porque nos gastamos ahorita como $180, pero... You come downstairs and you're like, babe, you want to go somewhere with me? Can you take me somewhere? No. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro vlog más. Son las 7 de la mañana por ahí. Es muy temprano, ¿verdad? Es muy pinche temprano. Son las 6:47 de la mañana. Y estaba lavando la loncherita de Chabelita porque le voy a poner lonchecito. Quiere que le ponga carnita de pavo que quedó de ayer. Aquí, calentarle esto con poquito arroz. Con poquito arroz blanco es lo que le voy a poner. Ay, chicos, me había llegado... ¿Sí les dije o no les dije? Ay, no me acuerdo. Pero me había llegado, chicos, una carta para tener que ir a hacer lo del jurado otra vez. Ay, no, chicos. La carta era para el... ¿Cómo se llama? Para la semana del 6 de marzo. Ahorita estamos a 8 de marzo. ¿Ok? No, mentiras. Estamos, sí, a 8 de marzo. Entonces, me llegó la carta y tenía que reportarme al sistema del jurado desde el sábado o domingo, antes del 6. Y me reporté mandando un mensaje con un número que te dan. Y me han dicho que me tienen en lista de... De espera, no sé cómo, no lista de espera, más bien como una tipo, como, pues sí, stand-by, tipo, como de espera, por decirlo así. Y mandé mensaje el domingo para el lunes y me dijeron que no, el lunes para el martes y me dijeron que no, y del martes para el miércoles y de igual manera me dijeron que no. Entonces yo espero que no me toque, porque de todos modos no puedo. Si me llegan a decir que vaya uno de estos días, pues tengo que llevar la prueba de los tickets o de la reserva para el viaje a Nueva York con Aubrey, para que vean que no puedo ir. Andamos todavía modorras, chicos, modorras, porque es muy temprano. Pero sí, miren, le digo que la carta que me llegó, ahí está. Esa cartilla ahí, para servicio de jurado. Ya ven que hace tiempo me había tocado ir y me había tocado ser jurado y luego cancelaron el caso, ¿se acuerdan? Y en esta ocasión, como yo creo que se han de haber fijado que había dado servicio hace poco, entonces no sé, pero... Ay, pues qué bueno que no tengo que ir porque no puedo ir, chicos. Ay, no la ve miren, según yo la ve. Ay, el agua está bien fría. Ahorita está calentita porque como andaba lavando la loncherita, tengo que tirar. Es que tenía sopita la loncherita. Tenía sopita. Y una enjuagadilla ahí para que... Ayer sí me puse pilas y lavé trastes y demás, chicos. Ay, pero bueno, déjenle, hago el lonchecito a Chabelita, chicos. Y nos vemos en un segundito, ¿ok? Ori quería probar los huevos estrellados. ¿Estás lista? Normalmente se los come revueltos, pero quiere probar los estrellados. Le dije, pues...
pruébalos. Ten. Ponlo ahí. Do you eat it? Sí. Is it good? Sí, a mí me gusta. A Ari y a tu papá también. Pruébalo. Mira, así. A ver. Prueba eso. Prueba este primero. O sea, la dejé media... la yema media... Pues sí, media cruda. Es como un huevito, sabe igual. ¿Sí? ¿O no? ¿O you rather have it scrambled? ¿No sabes? Bueno, cómete eso pues, porque te tienes que ir a la escuela. Aquí está tu lonche. ¿Oíste? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos, porque me voy a ir a listar para mi día. No me voy a ir a echar a la cama. Quisiera echarme a la cama. Y más porque Ari tiene... Es miércoles, entra tarde a la escuela hoy, pero... No, me voy a levantar. Ay. Ay, eso de levantarse temprano, ¿verdad? Miren cómo tengo la mancha ahí. Vean, es una mancha, dicen que es un chupete. No, no es chupete, chicos, es una mancha del acné que me quedó ahí. Me ha tardado un poquito más en sanar. Ya, prometo no pellizcarme, porque también tengo una aquí, miren. Ay, es que uno se pellizca. Nomás porque no me salen a, en otro lado, sino también me las pellizcara yo. Ay, no, qué cosas dices, Jacqueline, qué cosas dices. Que ando llenando mi botecito de agua, chicos. Hoy toca hacer pierna. Como les digo, me voy a lavar la cara, me voy a alistar, tender la cama, mi cuarto, todo. Y comenzar el día. Ayer trabajé hasta tarde, chicos. Estuve, pareciera que no, pero ayer sí me tocó pesadito el día. Ayer no blogueé, ni lunes ni martes blogueé. Hoy es miércoles. Porque tenía varios vlogs atrasados y quería como de pronto ponerme al corriente un poquito porque andaba muy atrasada. Es miércoles 8 de marzo. Y me quedé trabajando hasta tarde. Pero bueno, chicos, me alisto en un segundo. Miren, chicos, me hice un desayuno. Pues no sé si sea desayuno, pero bueno, en fin, lo vi en TikTok. Es pimiento rojo y lleva pollo desmenuzado con jitomate, cebolla, cilantro y poquito aguacate. Lo vi obviamente en una página de una chica que es muy fitness. Yo no soy, ya saben, yo no soy tan fitness, pero lo vi y se me antojó y dije, lo voy a hacer. Y lo único que no tenía era limón, pero yo creo que no es tan necesario el limón, pero le voy a poner poquito chile de este como de jalapeño. No más, para ver qué tal. Y pues la verdad, se veía bueno en el TikTok. A mí me gusta el pimiento, entonces. Está bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Vean. Pechuga de pollo desmenuzada. Y como les digo, cebolla morada, jitomate, cilantro, aguacate, poquita sal y pimienta al gusto. Y bueno, si quieren, ay, la cebolla, limón, pues le ponen limón. Y ahí está. ¿Qué tal? ¿Se ven buenos, no? Y están buenos. La Lulu estaba dormidísima. Entonces, ay, me dormí blanca, es que se me está encandilando el sol. Lulu estaba súper dormida. Vean. Un baboso. Les digo que la Lulu, chicos, estaba dormidísima. Entonces no me la traje, chicos. No me la traje. Están viendo la papada. ¡Ay, me pegué! ¡Ay, me pegué! Les digo que me están viendo la papada. No, lo tiré. ¿Qué pasó? Sí.
Bueno, voy por Chabelita a la escuela, chicos. Me alisté para grabarles ahorita un videito. Voy a grabarlo ya que llegué de Chabelita. Hoy es miércoles y salen temprano de la escuela. Déjenle bajo aquí al clima porque... Chicos, en ratos hace frío, en ratos hace calor. Ese es un clima bien loco. Neva, o sea, aquí en el área donde yo vivo, pues, normalmente no neva. Creo que en todos los años que... que he estado en esta área, ha nevado como una vez y con la del otro día, dos veces, pero pues, o sea, no es como que neva como en otros estados, obviamente, ¿no? Porque, pues no. Pero hoy es miércoles, chicos, ombligo de semana y todos trabajando, echándole ganas a la vida. Este sí ha sido un día productivo para mí. Me levanté tempranito, ya vieron 6:40, 6:30, pues ya estaba levantada. Me puse a... me recé mi rosario en la mañana mientras limpiaba mi cuarto, mientras me lavaba la cara, mientras me cambiaba. Me toma más o menos como unos... cuando rezo mi rosario, tengo una página de donde lo rezo en YouTube. Es el rosario para los difuntos. Y lo rezo y me toma como 30 minutos más o menos. Y bueno, lo recé en la mañana, me puse a hacer ejercicio, tuve un buen workout, llevé a abrir la escuela, regresé, desayuné, y bueno, me di una media refrescadita, para, pues ya saben que no me gusta perder tiempo, pero es que sea perder tiempo, pero bueno, sí, no, o sea, no me gusta... perder tiempo tanto como que... Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, después del gym no te metes inmediatamente a bañar. No me baño tal cual, pero sí me doy una refrescada. Ya en la noche sí me lavo el cuerpo, porque para mí las horas del día son muy importantes. O sea, necesito más tiempo en mi día. Y o sea, bueno, anyway, so, me di una refrescadilla y ya me alisté para grabar y toda esta cuestión. Y pues ya más tarde sale a abrir la escuela y clases de baile y demás. Ya van a empezar con las competencias este fin de semana, pero el próximo. Ay, se los juro que... Ay, no, ya quiero que termine eso de las competencias porque... Ay, no, qué estresante. Como que yo no estoy hecha para eso. No soy una de esas mamás, dance moms o soccer moms o lo que sea. Como que no. No se me da, no. O sea, bueno, no es que no se me dé. Apoyo a mis hijas y estoy ahí para ellas y me emociona verlas. Pero es una chinga, o sea, es una chinga cabrona. De verdad, de verdad. Vean el maquillaje que me hice el día de hoy, muy naturalito. Vean mis pestañillas. Vean mi base de maquillaje, hermosa, preciosa. Vean la pellizcada que me hice aquí. Se nota ahí la pellizcada. Anyway, chicos, les cuento que lo que he estado haciendo con mis pestañas, aparte de ponerme el serum, me pongo el serum por las mañanas, justo antes de maquillarme, me pongo mi crema, me pongo el serum, mientras me aplico la base, polvos y demás, se seca, el serum se absorbe. Y en las noches, lo que he estado haciendo es ponerme aceite de ricino en las cejas y en las pestañas, y me lo dejo ahí, poquito. No mucho, con un cotonete. Tum, 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 tum. A ver qué tal me funciona. Antes me lo ponía, luego me lo dejé poner, me lo estoy volviendo a poner. Yes. Y pues nada, mis amores. Pues sí, ahí les dejo el link al serum en caso de que quieran comprárselo. Vean qué pestañonas. Me llegan hasta las cejas. Vean, me pasan las cejas casi, no manchen. Les dejo el link al serum en la parte de abajo si se lo quieren comprar. Y pues nada, nos vemos en un ratico, chicos. Ando en la CVS. Ay, ando estresada porque hagan de cuenta que grabé un video. Oh my god, hi. Grabé un video y no me quedó bien el audio. Lo tuve que volver a grabar. Y estuve grabando como por 4 horas. Mi cabeza ya no da más. Y ahorita acabo de terminar, son como 8 y fracción. I need one of these. Where's the... Can you give me a basket of this? Ocupo uno de estos, el foaming este. Será feo porque ya se me terminó el que tengo en la
en la, ¿cómo se llama? En la regadera. Entonces, pues acabo de terminar, chicos. Sí, estoy estresada, pero pero no teníamos productos femeninos. Y ahora me mandó ahorita porque le urgía. Entonces dije, déjale, compro unas cosas a esta cría. Son eso ando, chicos, buscando cosas femeninas. Rubén, we're done. You're done. It was just girl stuff. Se enoja porque nos gastamos ahorita como $180, pero... Who spends $200 at CVS? Yo, porque había muchas cosas que ya no tenía, chicos. Y aparte, compré un leave-in conditioner y una máscara. Una mascarilla para el cabello. Y una costaba 37 y la otra 30. So, fue lo más caro. Y reemplazos para el rastrillo que tengo porque ya no tiene. So, you come downstairs and you're like, babe, you want to go somewhere with me? Can you take me somewhere? No, I just said I take you and you're like, Amma, where are we going? CVS, just real quick, I gotta get something. Yeah. Yo le dije que me trajera porque yo no quería manejar. Dice que se siente usado porque él pagó todo. Pero no lo usé. Es que simplemente no quería manejar. Andaba muy estresada por lo de la grabación que les estaba contando, que me tardé mucho. Pero compré cosas que van a durar meses. Como los reemplazos de rastrillo, vienen 4. Costaban $27. Pero me van a durar mucho tiempo. Los cosas femeninas, compré dos cajitas, como 2-3 cajitas, unas más chiquitas que otras, pero van a durar meses. O sea, es una inversión que va a durar meses. Bueno, no inversión, es un gasto que va a durar meses. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. ¿Me explico? Entonces, pues son cosas que se necesitan. Desodorante que yo utilizo y que también Chabelita utiliza. Entonces, ni modo, así es la vida. Y más cuando tienes viejas. Puras viejas en tu casa. Pobre de mi papá, que tenía 5 viejas, imagínense. ¡Ay! Santa madre de Dios. Penny, qué cochinero me andas haciendo con tu mono, con tu puerquito, quito. Chicos, es hora de descansar. Aquí anda la pinche Lulu. Ya las vamos a poner en su camita a descansar. ¿Verdad, mi niña? A Mimi time. A ver, vénganse a dormir. Déjenles, pongo agüita. Agüita aquí porque les hace falta agüita. Por si quieren en la noche, para que tomen agüita. Yo me puse ahorita a lavar trastes, chicos, para no dejarle todo el trasteo a Doña Oli. Good night. Mañana, porque mañana Doña Oli me va a ayudar a hacer chiles rellenos. Mañana es jueves, pero me va a ayudar a hacer chiles rellenos para el viernes, porque les había dicho a mis hermanas que si querían venir por chiles rellenos. Entonces, pues mañana me va a ayudar Doña Oli a hacer eso. Son las 9, casi 10 de la noche, chicos. Estoy terminando de cargar unos clips y ya me voy a ir a quitar este maquillaje. Necesito ponerme también mi crema de hidroquinona y demás. Oigan, estaba viendo ayer un video que habla del cabello. Y es que yo les he dicho el misterio de mi cabello. El misterio de mi cabello, chicos. Ok, so obviamente el cabello me crece. Porque como yo tengo una que otra cana, cuando yo me pinto el cabello, yo después a las semanas veo ya pues la cana crecidita. Crecidita la pinche cana. Y la veo crecidita, entonces sé que me crece el cabello. El problema es de que de aquí a acá, pues no se pasa a lo largo porque se me rompe o algo. Entonces ayer estaba viendo un video y justamente eso explicaba esta persona, este estilista.
que a veces pensamos que el cabello no nos crece y no es ese el problema, sino el problema está en el cuidado que tenemos en las partes medias y puntas del cabello. Entonces lo que él recomienda hacer, según lo que escuchó, lo voy a empezar a hacer a ver si me funciona, porque sí, obviamente el cabello me está creciendo, pero como que de aquí a acá ya no me crece y yo quiero que me crezca más. Entonces él explica que no te laves el cabello todos los días. Yo sé que es un dilema aquí porque muchos dicen que sí, otros dicen que no. Que cada 3-4 días te laves el cabello, que obviamente te pongas tu shampoo en el cuero cabelludo y que después te pongas tu acondicionador de medias a puntas, o que si mejor, en vez del acondicionador, que te pongas una mascarilla hidratante, ¿ok? Y que ya que salgas del baño, te pongas un acondicionador de esos que se quedan en el cabello, que eso es lo que te va a ayudar a mantener la hidratación de tu cabello porque lo va a sellar, y que también esté el aceitito en las puntitas, y que eso ayuda a mantener la hidratación en el cabello y a que no se troce y toda esa cuestión. Entonces voy a comenzar a hacer eso. Yo no me pongo acondicionador leave-in en el cabello, pero lo voy a comenzar a hacer. Y también recomendó el producto de Olaplex, el número 3, ese que te lo pongas una vez por semana o dos veces cuando te laves el cabello, que te lo pongas unos 10-15 minutitos antes de bañarte, y que eso te va a ayudar a reparar el cabello. La manera en la que lo explicó, la verdad, le entendí perfectamente bien lo que trató de explicar. Así que pues lo voy a empezar a hacer para ver si me ayuda a mi cabellito, porque como les digo, tengo partes más cortitas que otras, y eso debido a que me lo trocé, chicos, con la rizadora. Pero sí siento que lo que me está creciendo, por ejemplo, esta parte de aquí, la siento mucho más saludable y toda esta cuestión. Entonces, bueno, le voy a continuar dando una ayudita a mi cabello. Como pueden ver, vean, aquí ya tengo un pedazo más largo. Y no me lo he querido cortar, nada más por la razón de que cuando grabo esto me hace como que la ilusión de tener el cabello un poquito más larguito. Ya cuando esto me empieza a crecer un poquito más, me lo voy a emparejar. Y también hablando de eso, decía él que es un mito eso de que te tienes que cortar el cabello cada cierto tiempo para que te crezca, que el cuidado está en cuidar el cabello en su etapa de raíz, de medios y de puntas, y que si tú aprendes a cuidar bien y tienes una rutina, no es necesario que cortes tu cabello cada 3-4 meses, lo puedes hacer una vez al año y el cabello te va a crecer. Así que pues eso fue lo que dijo el señor, y voy a tratar de hacer eso. Y ya veremos si funciona. Obviamente en un tiempo, un buen tiempo, no creo que de la noche a la mañana. Y pues nada, ay, qué pereza quitarme el maquillaje, chicos. Qué pereza, lavarse la cara. Eso es la disciplina, chicos, en cuestiones de querer ver un cutis más bonito, más sano. De hecho, me acabo de comprar el jabón en espuma que me recomendó el dermatólogo. Tengo uno todavía, pero me gusta tener uno en el área del lavamanos y otro en la regadera, para no estar como que metiendo y sacando, porque luego me meto a la regadera y ya tengo frío y no me quiero salir por el jabón en espuma. Entonces tengo uno en el lavamanos y otro en la regadera. Ay, chicos, se me quiere salir el moco. El moquillo. 95, vamos a 95, chicos. Está cargando en 95 esta vaina. Ya mero. Ay, quiero descansar ya. Ando cansado, ¿no? Buen día.